Muy buenas a todos, chicos, y bueno, vamos a comentar lo que ha sido esta primera semifinal de la Copa América, donde Brasil ha ganado a Perú 1-0. Brasil se clasifica para la final de la Copa América. Enhorabuena a todos los brasileños y Perú, que queda eliminada, como digo, en las semifinales, tras dar la cara hoy y hacer un muy buen partido, sobre todo una segunda parte donde sinceramente Perú ha merecido incluso el empate. Como digo, se clasifica Brasil para la final, era lo más esperado, pero ya os lo dije, bueno, pues en ese pronóstico, ¿no? Que Brasil no era tan superior como lo quieren vender. Brasil es una selección que es sólida, es cierto, que está muy bien trabajada, pero que no van tan sobrados como se quiere vender. ¿Es la favorita? Puede ser, por la gente que tiene, como digo, porque son una roca, pero hoy, a mí sinceramente, la segunda parte de Brasil ha sido decepcionante. Al igual que la primera y sobre todo los primeros 20 minutos ha sido bastante buena, donde Gallé se ha salvado a Perú en los primeros minutos, eso es cierto, pero marcaron el primer gol y se terminó. Y se terminó Brasil. Segunda parte, Perú tuvo contra las cuerdas a la selección brasileña. Un paradón de Ederson a la Padula, asediaban, apretaban, minuto 60, Brasil no pasaba, pero literalmente, del centro del campo. Brasil muy mal, hacían cambios para reforzar el centro del campo y luego lo que a mí me pareció bastante mal fue al final del partido, donde los últimos 10 minutos literalmente no se han jugado. No se han jugado porque empezaron a perder tiempo. Como digo, Brasil ha ganado, sí, ha ganado. Pero en mi opinión, ha decepcionado el nivel de Brasil. Perú, muy bien, repito, ha dado la cara. Creo que se pueden ir de esta Copa América con la cabeza bien alta. Han ido de menos a más y han competido muy bien. Para mí, la ausencia de Carrillo hoy es clave. A mí me parece que es determinante. Como digo, han perdido tiempo. Últimos minutos han perdido tiempo Brasil. De hecho, hay una cosa que yo no entiendo, ¿no? Añadió 5 minutos al final. 3 minutos estuvo Militao en el suelo, 3 minutos de reloj, y luego añadió solamente uno más. No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. No tengo nada en contra de Brasil, me da igual, pero no lo entiendo estas cosas. Como digo, Brasil ha ganado tras un gol de Paquetá, que ha marcado gol en los cuartos y también en las semifinales, donde Paquetá, bueno, está salvando a Brasil en los últimos partidos con un jugadón de Neymar Jr. Es cierto que la lió en el área, hizo un caño, hizo una muy buena jugada y gracias a eso, a las individualidades, Brasil está en la gran final y espera rival, o Argentina o Colombia. Lo dicho, comenzamos con este análisis, con este resumen de lo que ha sido este Brasil 1, Perú 0. Vamos a ello. Bien, pues como decía, comenzamos con este análisis. Ya sabéis, si os gusta esta clase de vídeos, pues apoyadlo con un enorme like. Son las 3 de la mañana y aquí estamos. Y lo dicho, comenzamos con lo que ha sido este partido. Partido, en mi opinión, muy parejo, muy igualado, pero es cierto que empezaba muy bien Brasil, empezaba fuerte, Perú con mucha intensidad, pero luego minuto 7 pase de Paquetá a Richarlison, que centraba para Neymar, y en el área pequeña Neymar tiraría y la pararía Gallese. Espectacular parada, espectacular. Luego, minuto 11, otra vez Perú lo intentaba salir jugando, pero Brasil muy bien atrás, muy sólido. Luego la triple parada de Gallese, otra de Neymar, clarísima para donde Gallese. Luego otra de Richarlison, para mí todavía mejor esa parada, y salvaría el portero de Perú. Salvaría, y aquí sí que Brasil, como digo, estos primeros 10-15 minutos estaba haciéndolo muy bien. Muy bien Brasil. Merecía el gol en estos minutos. Es cierto, estaban apretando, pero Gallese también es un muy buen portero, ¿no? Luego jugada polémica porque tirarían, pegaría literalmente en el brazo de Thiago. Balón quedaba saque de puerta. O sea, no dio ni córner porque salió por la línea. Bueno, pues nada. Ni córner dio y pedían mano los peruanos. Desde luego, esta imagen por lo menos da para debate. Luego, minuto 25, otra muy buena de Brasil. Perú estaba sufriendo y le costaba generar peligro. Tenía muy pocas ideas en los últimos metros. Luego, minuto 30, seguía todo más o menos igual. Brasil llevando la iniciativa.
y mandando, pero Perú seguía aguantando y tenía el plan perfecto. Pero, minuto 34, balón a Neymar en el área que se iba entre dos con un caño incluido, centro atrás para Paquetá. Y Paquetá dispararía y gol. 1-0 se adelantaba Brasil y este sería el gol definitivo. Paquetá, como digo, me está sorprendiendo, lo está haciendo muy bien en esta Copa América, pero sinceramente Brasil a partir de aquí poco más hizo. Poco más ofreció. Luego es cierto que Brasil se relajaba un poco y Perú lógicamente intentaba apretar y dar un paso adelante, pero Brasil lo tenía controlado. Con esto llegaremos al descanso con 1-0, mejor Brasil, es cierto, partido muy serio. Gallese había salvado a Perú y el centro del campo y la defensa de Brasil estaba de momento excelente. Eso sí, Perú tenía que mejorar, tenía que dar un paso adelante sí o sí, tenían que ir con todo si querían hacerle daño a Brasil. Y así fue, porque la segunda parte muy bien Perú, con un doble cambio que funcionó bastante bien. Minuto 49, muy buen balón para la Padula, recorte, dispararía y para donde Ederson. La tuvo la Padula, que estuvo incansable, estuvo la verdad impresionante el partido de hoy de la Padula, las ha peleado todas las pelotas, impresionante. Y luego al minuto García, disparo fuera, se crecía Perú, empezaba a asediar y mucho mejor Perú en estos primeros 10 minutos de la segunda parte que en toda la primera parte. Me gustó bastante. Muy valiente Perú, seguía poniendo contra las cuerdas a Brasil, que estaba pasándolo muy mal. Luego, minuto 60, disparo de Perú, paraba el portero Ederson y por poco no llegaría la Padula en el rechace. Nada de Brasil en la segunda parte, muy poco de Brasil. Y es que literalmente, como digo, no pasaba del centro al campo. Perú haciéndolo muy bien, y Perú yo creo que si hubiese salido así desde un principio, quizás hubiese sorprendido a Brasil. Y este partido ha demostrado una vez más, al igual que el de Chile, que a Brasil se le puede hacer daño. Que es cierto que cuesta que encajen un gol, pero hay que apretarles. Hay que ser más valientes a Brasil. Perú hoy, cuando fue valiente, fue cuando tuvo muy cerquita el empate. Brasil, cuando les atacas, sufren. Sufren y mucho. Luego disparo de Neymar, se iba afuera. Luego Brasil reforzaba el centro del campo, intentaba dormir el partido porque no le estaba gustando nada a Tite lo que estaba viendo. Luego falta sacada por Perú, se la comía Ederson y casi Cayens marcaría gol de cabeza, por muy poquito la tuvo ahí Perú. Y como digo, en ese segundo tiempo sí que ha merecido, en mi opinión, el empate, porque han tenido 3 o 4 ocasiones bastante buenas. Y Brasil seguía jugando con fuego, seguían con el 1-0, igual que en los cuartos. Brasil, que sí que ha ido de más a menos en esta Copa América, que no están brillando, que Neymar sí, hoy ha hecho un jugadón y poco más, porque Neymar en la segunda parte literalmente también ha estado en el suelo. Luego entraría Vinicius, Militao y Fabinho, triple cambio en Brasil, no cambió nada. Como digo, los últimos 10-8 minutos no se han disputado. Pérdidas de tiempo, dormir la pelota. La verdad que muy raro ver a Brasil así, ¿eh? Muy raro ver a Brasil contra las cuerdas y Brasil perdiendo tiempo. Como digo, había puesto 5 minutos más de añadido. Militao estuvo 3 en el suelo y solo dejó hasta el 96. Hay cosas que yo no entiendo, pero bueno, Perú, como digo, creo que han competido bien. Creo que el seleccionador está haciendo un trabajo excelente. 1-0, es decir, ha ganado la favorita, ha ganado Brasil, están en la final, ¿no? Segunda final consecutiva, vamos a ver si ganan el título o no. Y mañana sabrá su rival, o Argentina o Colombia. Sinceramente, si hay una selección que creo que puede ganar a Brasil, creo que es Argentina, pero Colombia también ha estado cerca. Es decir, creo que la clave es apretar a Brasil, no ir con miedo, no ir con complejo contra Brasil, que está muy bien trabajada, que son muy sólidos, que tienen un centro del campo muy reforzado, que ayudan a sus defensas, pero hoy se ha visto que Brasil no es nada del otro mundo, que no están nada bien y que hoy han estado contra las cuerdas toda la segunda parte. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en esa final, pero Brasil elimina a Perú. Como digo, lo siento por los peruanos, que me seguís muchos. Como digo, creo que habéis hecho una muy buena Copa América. Estar en semifinales no es nada fácil, competir así contra Brasil tampoco. Poner contra las cuerdas a Brasil tiene muchísimo mérito. Y bueno, enhorabuena, como he dicho antes, también a los brasileños, que lógicamente, bueno, están ahí, ¿no? Están ahí y están demostrando que el fútbol brasileño poco a poco está volviendo a ser lo que era. Lo dicho, hasta aquí el análisis. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido Perú, qué os ha parecido Brasil, qué os ha parecido el partido en general. ¿Os ha gustado? ¿Creéis que Brasil es la clara favorita? ¿Creéis que nadie va a poder derrotar a Brasil?
¿Cómo veis vosotros este partido? ¿Creéis que Perú, si llega a salir un poco más valiente desde la primera parte, podría haber sorprendido a esta selección brasileña? Lo dicho, dejadme todo en los comentarios, apoyad este vídeo como siempre hacéis, con un enorme like, suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.